Las instalaciones del complejo deportivo de Ragüe Alto es otra de las dependencias pertenecientes a la Municipalidad de Osorno, que fue habilitado para ser uno de los 4 puntos de entrega de canasta de alimentos para las familias que en la comuna se han visto afectadas por el coronavirus. Se trata de una importante ayuda que se ha logrado canalizar mediante modificaciones presupuestarias de los recursos que posee la municipalidad y de esta forma apoyar a los vecinos del sector. A cargo de esta ordenada y coordenada entrega están las funcionarias y funcionarios de diversos departamentos de la Casa Edilicia que han dejado sus normales actividades laborales para apoyar con este complejo escenario económico y social que vive el mundo entero, para entregar diariamente 142 cajas de alimentos, como lo expresó el asistente social Jaime Castillo. Acá somos 3 asistentes sociales, 4 conmigo, tenemos un jefe de bodega, más los guardias que nos apoyan de acá del recinto. Nosotros entregamos alrededor de 142 cajas diarias, distribuidas en 102 en la mañana y 40 en la tarde, las jornadas de la tarde. La jornada se extendió, ¿verdad? La jornada se extendió, sí. Estamos trabajando ahora durante la tarde para hacer la tarea más expedita al municipio. ¿Se ve mucha la necesidad, la carencia acá en el sector de Ragüe? Sí, se puede apreciar junto con la entrevista que nosotros realizamos a los beneficiarios de estas canastas. Sí se puede apreciar bastante vulnerabilidad en el sector. Los vecinos y vecinas que han llegado durante los últimos días hasta el centro de distribución de ayuda agradecieron el aporte que está llevando a cabo el municipio de Osorno, ya que esta caja de alimentos les permitirá resolver en parte sus problemas económicos. Muy, muy, muy mala está. Cada día está quedando peor con la situación de las enfermedades. Las personas que no cooperan mucho, los que están enfermos, porque por lo que uno ve en la tele, hacen fiestas y eso mismo atrae más la enfermedad, porque los que están infectados infectan al resto. Ahora esta ayuda que le hace la municipalidad, una caja de alimentos, ¿cómo le llega a usted? A mí me llega muy bien porque yo vivo con 2 nietos, pero todavía uno está estudiando y el otro es menor de edad, que está todavía en enseñanza media. Y se va, por lo menos llega un poco más tranquila con su alimento. Sí, pues, ya tengo ya para parar la olla, como se dice, porque cuesta mucho. Y uno como doña casa tiene que hacer milagros para cocinar, pues, para darle un plato de comida a sus seres queridos. De alimentación, de todo, porque yo aquí tengo mi hijo que está sin trabajo desde noviembre y no podía encontrar trabajo todavía. Yo somos 5 en la casa y de los 5 que vivimos, yo saco mi pensión de invalidez y es lo único que tenemos para la casa. Y ahora yo tanto llamar a la municipalidad, estuve toda una semana llamando y no podía comunicarme. Ayer tuve la suerte de encontrar que me contestaron. Yo dije ya, última vez que voy a insistir, si no, no nomás, ¿por qué se le va a hacer? La necesidad igual es harta. Oiga, ¿y cómo le cae esta caja de alimentos para su familia? Súper bien, claro. Tenemos que conformarlo con lo que sea, porque ya algo es. Todo lo que venga es bienvenido para todos. Porque una vez uno tiene que echarle a la ollita, así que chuta. Feliz, por otra manera. La entrega de alimentos se desarrolla de lunes a viernes, ahora con horario ampliado. Vale decir, desde las 9 hasta las 17 horas, con el objeto de poder llegar al máximo de personas que sea posible, como lo dispuso el alcalde Jaime Bertín y los miembros del Consejo Municipal.